Queremos garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos, defender los derechos fundamentales y los servicios públicos frente a esta ola que pretende incorporar el mercado a toda marcha y en todos los lugares. La sanidad pública no puede ser mercancía en manos de gente que quiera lucrarse. La sanidad pública española es buena, tiene que ser mejorable, tiene que ser de calidad y seguiremos defendiendo que así sea. Esta reforma constitucional es un auténtico ataque a todo lo que ha sido el sistema democrático español. Han hecho una reforma sin contar con la opinión pública, sin elevarla a referéndum. La naturaleza nos está dando muchas materias primas a nuestro alcance. Tenemos que darle salida a las energías solares, a todas las energías renovables. No queremos jóvenes hasta los 35 años trabajando en precario, siendo becarios. Queremos que trabajen con todos los derechos desde el primer día de su vida laboral, que puedan cotizar lo suficiente para tener una jubilación digna. Estamos en contra de la jubilación a los 67. Vamos a llevar la voz del pueblo en el Parlamento a través de una democracia participativa para que todas sus opiniones tengan voz y voto en el Parlamento. Yo abogo porque los ciudadanos se movilicen, que se rebelen, que no se conformen y que manifiesten que estamos en contra de todos los recortes que nos quieren imponer. Defendemos claramente al ciudadano, a la persona consciente que es capaz de tomar sus propias decisiones y no simplemente soltar en la urna un voto cada 4 años para que otros decidan lo que quieren hacer. Una sociedad debe organizarse democráticamente para tomar las decisiones que afectan al futuro de todos los miembros de esa sociedad. Porque en caso contrario, al final, los mercados, los bancos, grandes fortunas, grandes empresas, son los que toman las decisiones que nos afectan a nuestro futuro. No podemos permitirlo, tenemos que nosotros, como sociedad, organizarnos colectivamente. Hay que salir a la calle contra los recortes. Hay que sacar del Parlamento a los recortadores. Necesitamos un mayor control político en la economía. Necesitamos un mayor control ciudadano de la política. Tú eliges.